Eso es importante. Ellos les sirve para disipar el calor y nosotros que nos quitamos las papadas, ¿eh?
Continuando aquí delante con los temúes, es la segunda vez tamaño después de la avestruz, desde Australia, semillas e insectos, y pueden vivir entre 10 y 20 años. Los temúes. Del mismo lado, esta ave de plumaje negro, aquí delante, el casuario o casuar de casco. Es una ave corredora, no voladora, también rosoventa de Australia. Habita en zonas boscosas, se alimenta de frutas, insectos y vertebrados. Y aquí delante tenemos un avestruz, hembra, que nació aquí en nuestro parque. Continuando aquí delante tenemos el hábitat de nuestros avestruces sudafricanos adultos. Miren allá al fondo nuestro querido rinoceronte llamado Toñito, pero no Rosario. Es el segundo mamífero de puede vivir hasta 50 años bajo el cuidado humano. Se alimenta de vegetales, pastos y forrajes de alimentos y solo bebe agua una vez al día. Un dato curioso que se cubre de lodo para protegerse de los insectos y para refrescarse. Toñito tiene 27 años. Continuando aquí delante tenemos el hábitat de nuestro dromedario, curso de Arabia. Este posee una sola jiba o broma. El camello puede recorrer 100 kilómetros al día sin tomar agua y apenas alimentarse. Es el mejor mamífero, mejor dotado para vivir en el desierto. Ese camello que ven ahí se llama camello, pero no es esto. La compañera quisqueña la bella se encuentra dentro del camello. Aquí delante tenemos unos cuantos nilgais o antílopes de la India, mejor conocidos como vaca azul, considerados animales sagrados en la India. Son los únicos que usan medias y zapatos o simulacro de ello. Se alimentan de vegetales, pastos y forrajes. A la derecha, nuestros bisontes americanos, su nombre científico, bisón. Estos son parientes de la vaca. Todo el tiempo están cuidando. Familia, entre la leña verde, por favor, ahí. Amor, ¿eso parece de mentira? ¿Eso no es de mentira? No. Pero sí. ¿Cómo comen entonces? ¿Tiene la boca abierta? ¿Tiene la boca abierta y no la cierra? Pero siempre tiene la boca abierta. No, él está tranquilito, Está tranquilo, ¿eh? No, ese tiene la boca sellada, mira. Oh, pero que tienen la boca así, ¿no? Pero tú no ves, ese está en el agua y mira, lo que no está tranquilito. Sí. Porque mira, porque ese está en el agua y que duerme mucho eso. Cuando duermen, ¿qué la boca abierta? Duerme mucho, pero dice nueve. Jaden, ¿te quieres subir ahí?